Hello. Hola, hola, hola. Estamos aquí. Vamos. Esto no lo voy a dejar de aquí. No lo voy a dejar de aquí. No, de aquí. Ok. Vamos un día más con el streams. Hoy es miércoles. Y voy a ver si arreglo las cositas que tengo pendientes de la flechita de la aplicación de ajedrez. Que ayer me di cuenta de que no la estoy pintando bien. De que estoy mandando mal las coordenadas. Y luego, pues continuaré con el tema del tablero de análisis. Y mañana es jueves. Mañana voy a hacer una introducción a Bash, a la línea de comando en Linux. Una introducción básica de todo desde cero. Todo inicio de navegación básica, fichero, algunos comandos básicos para el manejo del día a día. Y luego, bueno, lo que me dé tiempo en una hora, algo de scripting básico de el if, el for, bueno, y ese tipo de cositas, las tuberías, la redirección de salida, lo que me dé tiempo en una hora. Así que nada, voy a ver qué puedo resolver hoy. Tengo aquí mi to do, que es arreglar las flechas. Las flechas están mal. Están mal directamente aquí en el bold. Cuando creo un arrow. A ver. Realidad están mal las flechas y seguramente estén mal las marcas. Seguramente esté mal esto porque tiene un file y un rank. Así que voy a ver si lo arreglo también. Porque es el mismo código. Primero voy a arreglar las flechas, que se ve más claro. Pero el add arrow. Vale, en el add arrow. Vale, lo que está mal es el rank, creo que es. Sí, el rank es lo que está mal. La fila está bien calculada. El rank está invertido. Invertido quiere decir que cuando envío. O sea, en vez del. En vez de enviar la columna 1, envío la 8. Rank es el post i. I por 8. Entonces aquí. Bueno, voy a empezar arreglando las marcas, que es más sencillo. Aquí el rank. Otra vez se me empañan las gafas. El rank es la columna. En el tablero, el rank es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y en la librería que estoy usando, Sacmati, pues eso, el rank es first, second, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí está el tema. La implementación de esto. Yo hago un post y hago un try into. El try into.
de un U8 pues lo convierte en una cosa que, por ejemplo, no voy a poner, vamos a ver el depurador que está aquí integrado con el builder y funciona. Y voy a poner un print pero con el depurador se debería poder ver. Voy a ver cuál es el valor de i y cuál es el valor del rank aquí de esta transformación. Vale, aquí me voy. Igual aquí. Yo clico aquí. Muy bien. El i. PI. I es 443. ¿Vale? Eso es la posición en... O sea, la posición de i. Claro, va a estar invertido. No recuerdo dónde da. Bueno. Va a estar invertido porque las coordenadas están invertidas a lo que yo considero el tablero. Entonces solo tengo que dar la vuelta. Entonces tenemos el post i es 5 y el rank es el 6. Si yo doy aquí, me tendría que coger el 1, aquí por ejemplo, y entonces, claro, el i no es 0. El problema es que el 0 no empieza aquí, el 0 empieza aquí, entonces está invertido. El tablero está invertido. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es el board. ¿Qué es el board? Ups. El board es el tamaño de esto. Si yo hiciera el i Si yo hiciera el board menos i por 8.0 partido de board, no. Bueno, sí, sería invertirlo y ya está, ¿no? Sería 53. Y te sale el 0 con no sé qué, que es el 0, que sería el primero, ¿vale? Pues eso. El i, pues lo vamos a invertir aquí. Esto, el problema que tenemos,
Pues que ahora tengo que cambiar cómo se pinta la marca porque yo lo estaba pintando con la referencia invertida. Pero ahora el rank sí tiene que ser correcto. O sea, voy a poner aquí una marca. Vale, si yo pongo aquí una marca tiene que ser A. No, este no es A. Porque el tablero está invertido. Vale, bueno, el tablero está invertido, pero me da igual. Si lo invierto me da igual, es lo mismo porque no lo estoy teniendo en cuenta a la hora de la marca. Vale. Entonces esto es lo que tengo que hacer aquí y en el Add Arrow también. Que ya estuve este código, lo repito en varios sitios y ya estaría bien tenerlo unificado. Pero bueno. Todo esto lo hago lo mismo varias veces. En varios sitios. Vale, pues el círculo. A la hora de pintarlo, no es la implementación en el mod. Cuando pinto el círculo, aquí tengo el rank. Y ahora lo mismo, pues el post i va a ser esto, pero invertido 6 por r. Más el radio. Y le tengo que quitar el tamaño completo del widgets, que es que es el width, ¿vale? Vamos a ver. Sí, aquí dándole la vuelta. Todo funciona como se espera. No estoy ya muy seguro. Porque con esto de las coordenadas nunca se sabe. Pero parece que es correcto. Vale. Si me voy a los bordes y eso. Correcto. Pues nada. Y ahora tengo que hacer lo mismo para las flechitas. Pues nada, esto mismo. Fuera, fuera. Y nos vamos aquí.
Y aquí tenemos el problema del R. ¿Dónde se usa el R? El rank. Into. Vale, esto está bien. El R1 está bien. Lo único que tengo que cambiar es el I. El size es... No, el width. F64 menos I. El I lo invierto y el post... ¿Dónde está lo que pinto? Pinto un rectángulo. Vale, con la flecha el problema que tengo es que la estoy pintando. Vale, no, la flecha la estoy pintando horizontal, entonces debería dar igual. Este post y vale, este y está bien. Este es el post y que tengo que modificar, ¿no? Que yo pinto. Vamos a ver, me voy al X y... Vamos a ver qué estoy pintando, que no me aclaro. Este código cuando lo escribí ya sabía yo que iba a ser complicado de modificar. Me muevo a la posición X y roto el ángulo. Y luego pinto un rectángulo que está desde aquí el width y el height. Si yo pinto en la primera, vale, esto está mal. Está mal porque la, vale, la I así lo coloqué. Vale, y esto es el triángulo, ¿verdad? Esto es el triángulo. La puntita. Y este es el rectángulo, que es la parte, la flecha en sí, la línea. Entonces es length. No, es el translate. Y seguramente el ángulo lo tengo que invertir. O algo de eso. Lo que me está fallando aquí. Tampoco estoy colocando exactamente. Esto debería ser menos. Por eso se me estaba pintando. Vale, se me está pintando. Al revés, el ángulo.
Vale, esto es menos. Y el ángulo donde lo calculo, porque calculo el arco tangente del R1 menos R. Y no será R menos R1. Da igual. Eso da igual porque... porque es una distancia. Entonces el ángulo, ¿cómo calculo el ángulo correcto? Vale, sí. Sí afecta eso. Vale, pues... parece que estamos pintándolo bien. Vale. Vale, y si ahora lo estoy pintando bien, suponemos que si yo abro el tablero de análisis y muevo esto aquí, me dice el mejor movimiento y tenemos el segundo problema, ¿vale? Pues voy a hacer un commit porque esto está arreglado. Voy a hacer un commit sin meter el tema del mejor movimiento. Entonces, para el que no sepa de Git, esto es un uso avanzado de esto. Voy a hacer un git add menos p srseboard. El menos p te va preguntando qué cambios quieres añadir. Y no tienes que añadir todos los cambios del fichero. Puedes añadir parte. Entonces te va preguntando. Este cambio, pues no lo quiero. Le pongo que no. Siguiente, le doy al intro. Este tampoco. Aquí me está mezclando dos cambios, entonces pongo la S que es de split y me muestra este que es no lo quiero, so move arrow, no lo quiero, y este sí, este también, este no, este no. Este no. Y ya está. Y entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues... aquí en lo que está en el stash para hacer el commit, pues solo es lo que he dicho que sí. Que es lo relativo a el correcto cálculo de las... de la flecha y las marcas. Y esto creo que lo puedo añadir todo porque aquí no hay... bueno... aquí le he metido un espacio que no. Y aquí está, pues, el cálculo correcto. Vale. Aquí puedo añadir todo y ya está. Aquí tengo lo del best move, que lo haré en un commit aparte, porque ahora lo voy a completar. Y en... y aquí tengo un espacio que he metido que no lo quiero, así que puede ser un restore. Vale. Y aquí tengo los cambios que he hecho. En el stash. El cálculo correcto, invirtiendo la I. En el arrow, dándole la vuelta al cálculo del ángulo.
y dándole la vuelta también a la I, al posicionamiento. Y un par de comentarios por ahí. Y en el círculo, pues lo mismo, los posicionamientos. Pues hago un commit. Que le suelo poner el menos V, que me pone aquí. En el editor del commit me pone el diff. Si quiero revisarlo otra vez antes de escribir el mensaje. Fix marks rank calculation. Vale, pongo un comentario por ahí para que quede claro el porqué de esas cosas, aunque. ¿Quién mira el histórico del Git? Pues nadie. Y ahora vamos a lo que estábamos. Esto está hecho, esto está hecho. Bien, problema que tenemos. Gestión de eventos. Problema delicado porque no sé si voy a saber resolverlo y si no, tendré que buscar una solución a esto. Otra cosa que tengo que hacer, me lo voy a apuntar por aquí. Esto está arreglado. Esto está hecho. Puedo poner aquí. Cambiar el line bueno, es quitar limitaciones. El problema que tengo, pues eso, que ahora mismo yo tengo aquí un problema y es que quien me está pillando todos los eventos es este señor. El overlay. Hay un mark arrow aquí que me pilla todo el tablero y me pilla todos los eventos. ¿Cómo hago para que sea transparente los eventos para que los delegue a los widgets que hay debajo? Pues eso habrá que verlo. Y para eso nos podemos ir a esto. Vamos a entender. ¿Cómo funcionan los eventos en GTK? Se supone que aquí llega el evento a la ventana y va pasando de un widget a otro en la jerarquía.
En nuestro caso, pues tenemos un stack y bueno, lo que tenemos, vamos a tener el overlay, los widgets que haya dentro. Claro, aquí tenemos un problema y es que en el overlay yo tengo aquí widget al mismo nivel, no es uno hijo del otro. Quiero decir, aquí tengo el overlay y aquí tengo el grid, que es a donde tiene que llegar el evento, y el mark arrow está al mismo nivel. Por lo tanto, el evento puede llegar por aquí, llega al overlay, y si el mark arrow está por encima, recibe el evento, pero aquí no llega nunca. ¿Cómo puede hacer que el widget ignore los eventos? Si le cambio el Event Controller este. Propagation. Yo tengo aquí un widget y un widget X. Face. Esto. Propagación. Claro, tendría que coger el Event Controller del widget. Esto está aquí, ¿no? El widget X. Hola, hola, ¿qué tal? Developers, JS. ¿Cómo va eso? Yo estoy aquí peleándome con los eventos de GTK. A ver si me aclara. ¿Mi ayuda? ¿Necesitas mi ayuda sobre qué? Yo te ayudo en lo que pueda. Hey, saludos. Saludos a Chile. Subí mi proyecto a
Subí a GitHub mi proyecto y estamos viendo HTML, CSS y JS. Y me hice una aplicación básica de presupuesto. Guay. Quería hacer algo, pero no sé si se puede hacer, porque tendría que utilizar base de datos. A ver si te lo miro. Esto es todo frontend, entiendo, ¿no? Con JavaScript. Si es JavaScript, todo lo tienes en memoria. Si quieres guardar cosas entre sesiones, no sé qué es lo que quieres hacer exactamente. Se puede hacer en frontend, se pueden guardar como si fuera una base de datos. Sí, me lo puedo descargar. Vale. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Claro, lo que dice es que si yo añado algo y recargo, pues eso desaparece, ¿no? Claro, si quieres que sea persistente en recarga, pues tendrías que guardar el estado. Cada vez que se modifique, tendrías que guardar tu objeto. Y eso lo puedes hacer a día de hoy, lo puedes guardar fácilmente. En el local storage, no recuerdo cómo es. Pero no sé si... No sé cómo es esto. Puedes guardar en local storage
que es una base de datos al final. Es una base, vamos, bueno, no es base de datos, es. Vale, pues eso. Va a ser un setItem y un getItem. SetItem test. Hola. Y cuando cargas, pues un getItem. Y si yo recargo esto, pues sigue estando ahí, claro. Ahora, ¿cómo puedes guardar tus datos? Pues yo te diría que lo más fácil es que cuando modifiques o lo que sea, hagas un... te guardes todo. Bueno, en realidad podría guardar cada registro de forma independiente, pero vamos, yo te diría que guardarás todo con un JSON. ¿No es así? JSON Stringify. Y aquí metes tu array de, vamos, todo lo que tienes. Una cosa así. Y al cargar por cargar la base de datos. Ay, no lo he hecho bien. Y luego haces un json.parse. Lo que fuera. Así te lo puedes hacer persistente en cliente. Puede hacer un registro de usuarios y login de usuario que tenga su propio panel. A ver, al final... esto todo está en cliente. Tú te puedes hacer un registro de usuario si quieres. Lo puedes tener en código... no sé cómo va a tener el login del usuario. Lo puedes tener en el código fijo. Porque si no, no hay otra forma. Como todo en cliente, no sé cómo hacer la autenticación. Puedes tener... eso en código, el usuario y el... y a lo mejor no la contraseña, pero el hash. Y ya pues puede utilizar el... con el local storage podría... te puede guardar en diferentes... claves. Si tienes diferentes usuarios, pues aquí puedes meterle el nombre de usuario. Y ya son independientes, serían como base de datos independientes. Y bueno, si estás utilizando React, pues seguramente... si está utilizando React, pues quizá lo suyo es utilizar Redux, que te mantiene el estado de la aplicación. Y seguramente Redux tiene algo de... uy, no lo he escrito bien.
Hay un módulo por aquí. No sé si sabe lo que es Redux, el patrón este. Pues eso, con Redux tiene un estado global de la aplicación que se cambia con los con las funciones estas de que es inmutable y tal, pues con este módulo te puede hacer un persist state y o lo haces tú con igual con el JSON, el store. Lo metes en el local storage. Serialice. Y así tendría el estado en el navegador siempre. Sea, es persistente el tiempo. Pues de nada, suerte con el proyecto, tiene buena pinta. Se ve bastante, bastante bien, bastante limpio. Yo tengo un Linux, ahora mismo estoy usando Fedora 36 y esto, la interfaz es Gnome 42. Este es mi sistema operativo. Yo trabajo con Linux normalmente. Todo en Linux. Y hago aplicaciones para Gnome, para este entorno. Con GTK. Yo tengo. El portátil este que tengo no es muy potente tampoco. Un Dell Inspiron. Pero para el uso diario, pues va perfecto. Ahora, cuando tengo que hacer muchas cosas con JavaScript y tal, me quedo sin memoria. Los 12 gigas de RAM se me quedan cortos. El procesador, bueno, se nota cuando te pones a compilar, pero bueno, tarda más, tarda menos. Pero la memoria es lo peor. Porque cuando te pones a hacer cosas medianamente grandes, si te quedas sin memoria, se. No. Yo tengo aquí. Bueno, tengo 12 gigas de memoria y luego de intercambio, que es la memoria. Que al final es usar el disco duro de memoria. Pues tengo 20 gigas. Porque cuando tenía menos, cuando tenía 4 gigas de intercambio de esto, a veces compilando cosas no podía, fallaba el proceso porque necesitaba más memoria. Vamos, compilando cosas, haciendo cosas de JavaScript. Lo que pasa es que el JavaScript hoy en día, pues bueno, JavaScript moderno, hay tanto proceso intermedio que te llena memoria de momento. Así que lo más importante creo yo que es la memoria. El procesador. Creo que vale cualquiera. No sé qué haga procesado intensivo. De que estés compilando continuamente. Que notes mucho la diferencia de tiempo. Pero la memoria es importante.
Y el disco duro. Aquí hay uno que pregunta lo que yo necesito, pero nadie le contesta. Esto quizá lo tenga que preguntar. No puedo. No, no estoy bloqueado, no puedo. Ah, paso. Quiero aprender React Native. Pues no lo sé, yo React Native no lo he probado nunca, no sé el entorno que te pide. Si es para probar en Android, pues sí. Seguramente todo el tema del Android Studio y todo eso necesita muchísimo. Pero bueno, puedes probar, a lo mejor te va lento, pero va. En realidad, para desarrollar tampoco hace falta una máquina súper potente. La diferencia es que, bueno, pues en vez de estar medio minuto para cuando quieres ejecutar algo, pues a lo mejor tienes que estar 3 minutos cargando. Vamos a ver. Aquí. Aquí le estoy metiendo el controller al overlay. Vale. Si yo le quitara esto y el overlay no tiene controller, me da igual, daría igual porque entiendo que daría igual. Entiendo que da igual. Da igual porque el evento nunca llega. No es porque tenga yo aquí una gestión de evento. Es porque hay un widget por encima y tengo que reenviar ese evento. O ignorar ese evento, o no sé si es posible. Si no es posible, ¿qué puedo hacer? No sé qué puedo hacer, no sé cómo puedo solucionar eso. Thank you.
Mira. Eso es mentira, ¿esto de qué librería es? Set overlay pass through. Esto será de GTK. Vale, eso es de GTK 3. Y en GTK 4 no está. Can target. Vale. GTK overlay. Overlay es el... Can target. Vale. GTK widget set can target. Vale. Y es false. Vale, pues eso cuando añado un show best show move arrow, aquí le digo new mark, new mark punto can. En realidad es para todas las marcas. El mark arrow aquí cuando la creo, el new object.canTarget es igual a false. Set. Vamos a ver. Este movimiento, dice por aquí, ajá, perfecto. Pues si hago el movimiento que me sugiere, para pan, para pan. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Eliminar. Eliminar las flechas que ya existen. Ahí, muy bien. Vale. Bueno, voy a hacer esto y termino por hoy. Aquí tengo una serie de flechas. Suggestions. Vale. Arrows. Pues igual que me guarda las flechas, me guardo las sugerencias. Ya que estamos aquí, show move arrow, cada vez que muestra alguna, pues
Maldición. Remove self.remove suggestions. Remove suggestions self. Y ya está. Pues eso. Y el P es el private, que lo cojo de aquí. Esto tiene que ser mut. Borro mut. Y con esto y un bizcocho, nos vemos mañana a las 8. Mañana con el tema de Bash, una introducción básica a la consola de Linux. Todo lo que necesitas saber para ser un hacker. No me está borrando ni el del. Vale, no me estamos borrando nada porque no lo estoy añadiendo. P.suggestions.push newmark. Esto lo voy a meter incluso aquí. Un scope para limitar el tiempo de vida de el borrow mut al máximo. Y eso, esto debería ser todo. Permitir mover el de flechas para acá. Y nada, la semana que viene volveremos con más cositas de Rust. Pa. 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 Vale, pues parece que funciona estupendamente. Perfecto, el próximo día pues empezaré a mostrar el tema de la ventaja en una posición. Y quizá añada un botoncito para mostrar o no las sugerencias, para que se muestren las flechitas o no. Ocultar eso puede ser molesto a la hora de analizar algo. Bueno, pues voy a subir esto.
show, best move in analysis. Análisis. Listo. Terminado. Pues nada, eso ha sido todo. Próximo día más. Mañana intrusión a Bash. Este es el repositorio en el que estoy trabajando. Y nada. Gracias por estar por ahí. Nos vemos.